Muy buenas a todos, chavales. Estamos entrando en la nave que nos acaban de dejar, la nave del correo, no sé qué, en un nuevo capítulo de Ratchet & Clank 1. Y estamos en el tercer capítulo. Así que el primer capítulo ha sido Novalis, parece ser. Sí, fue Novalix. Novalis. Ahora tenemos que ir a Kerwan o Aridia. ¿Dónde vamos? Bueno, vamos a ir en orden. Y vamos a ir a Kerwan. Tiene... A ver, un momento. No, aquí no, joder. ¡Oh! Pereza esto, tío. A ver, un segundo. Aquí hay tres tornillos. Y solo he encontrado uno. Y lo de... Bueno, tío. Flipas. Bueno, vamos aquí. Flipas con los tornillitos de las pelotas, ¿eh? Y solo he encontrado uno y hay tres, ¿eh? Flipas. Seguro que uno estaba al final de ese agua, del río. Seguro. El otro no lo sé. Pero vamos, segurísimo. Vale. Planeta Kerwan. A ver qué nos comentan por aquí. Venga, Clank. Bonita nave, ¿eh? A ver, cojamos los guitones antes. Que seguro aquí nos encontremos una arma nueva más. Vale. Como visteis, el capítulo pasado lo puse entero. Por el simple hecho de que fue cortito. Uy, qué mapa más extraño. Ay, vamos. Vale, ¿por dónde vamos primero? Izquierda, derecha. Uy. Espera, espera, porque aquí va a haber un tornillo. Espera, porque hay que ver el mapa, tío. Hay que estar informado. No me toque las pelotas. Aquí había algo. Bueno, la muerte. ¿Seguro? Ahí tiene que haber algún tornillo. A ver, ¿qué nos venden por aquí? Hoy tengo auténticas gangas. El desintegrador. Pues una nueva arma. Amo. Eso es una maravilla. Vamos, nueva arma. Pues voy primero por este sitio, ¿no? Por la izquierda, por ejemplo. Vengamos. Rápido. Eso es un cuarto. Bienvenidos al circuito de fitness del Capitán Quark. Si sois lo suficientemente fuertes, rápidos e inteligentes como para superar mi prueba de aptitud física, recibiréis una recompensa de mi jefa de entrenamiento. Para completar el circuito, solo tenéis que abriros paso hasta la tercera isla. ¡Buena suerte! Quark S.A. no se hace responsable de los esguinces, huesos rotos, tendones partidos, egos maltratados o muertes accidentales que puedan acaecer durante la prueba. Perdone, Capitán, pero tenemos asuntos más apremiantes. Necesitamos su ayuda urgentemente. Clank. ¿Sí? Oye, ¿no has notado nada raro en el Capitán Quark? Bueno, creo que el hecho de que tenga un muelle en lugar de piernas es bastante misterioso. ¿Y a qué crees que se debe? ¿Una herida de guerra mientras se enfrentaba al mal? Este no es el verdadero robot. Capitán Quark, Zoquete. Es un robot. Zoquete. Es un Zoquete. Bueno, pues a ver si conseguimos hacer la prueba. Yo lo intento. No voy a morir por intentarlo, pero sí. Uy. No. Vale, saltemos al otro lado. Eso explota. Seguro. Sigamos subiendo. Pa. Es que seguro que hay tornillos que no se pueden coger hasta... O sea, guitones de oro, sabéis a lo que me refiero. Que hay guitones de oro que no se pueden coger hasta cuando tengas algo especial, seguramente. Lo típico. A ver, demos una vueltecita por aquí. Una vueltecita, examinemos el terreno. No perdemos nada por hacernos el sereno. Eso era para arribar, más que nada. Vale, vamos. Y upa. Y upa aquí también. Y no.
Y casi me caigo, pero no. Vuélvete a abrir, caja tonta. Así me gusta. Vale, vamos. Aquí también ábrete. Ábrete. Oye, lo del doble salto no lo entiendo. O sea, un salto normal y un doble salto. Apenas se nota. Me están timando. Ábrete, que lo estás deseando. Así me gusta. Mierda, joder, es que habla muy bajo la tía esa. Encima tiene una voz sexy. Vale, bien. Pues esto es como extraño, ¿no? Esto dice, cáete, Pepe, cáete. Cáete y grita. Y cabréate. Y mata a alguien. Vamos. No. ¡Vamos! Mira, un tío haciendo gimnasia. A ver, ¿qué te comentas tú? Ah, es una tía. ¡Escuchadme, bolas de grasa! ¡No me pegues! ¡Ha sido la carrera de obstáculos más patética que he visto en toda mi larga vida! ¡No me pegues! ¿Qué quieres decir? ¿Pero si hemos terminado el circuito? Sí, pero ha estado flojo, flojo, flojo. Cuando yo competía me desayunaba cada día un par de circuitos como estos. Ya se nota. Si de mí dependiese, estaríais entrenando y entrenando el resto del día. Pero no sé cómo habéis impresionado a ese tonto del Capitán Quark. ¿Quark ha oído hablar de nosotros? Pues sí, señor. Y lo peor de todo es que quiere que os dé un premio por vuestra ridícula actuación. Por supuesto. ¿Qué es? Se supone que os tengo que dar un balanceador para que podáis colgaros por ahí como monos. De acuerdo, vamos a verlo. No tan rápido. Vosotros dos habéis destrozado mi circuito de obstáculos, así que tendréis que pagar por ello. No. Pero el capitán nos ha dado ese premio. Eso no es justo. Y la vida es injusta. Tetona. ¡Lul! Yo no tengo tanta pasta. No tengo tanta pasta y no puedo conseguirla. No, por ahora. Así que tendré que volver aquí luego. Un segundo. Eso me lleva hasta ahí. Ah, no. Pues nada, cuando tenga pasta vendré. Gorda, asquerosa. Asquerosa. Bueno, vamos. Ya sabemos, tenemos que conseguir 1000 de pasta. Tampoco muy complicado. Espero que este teletransportador, este cochecito se quede ahí, ¿eh? Quédate ahí, no te muevas. Compra balanceador con 1000 guitones. Solo hay otro camino más. ¿No? Sí, un camino que lleva hasta el final. ¿Dónde coño está la entrada? Ah, por ahí. Tengo que conseguir 1000 de pasta. 1000 de pasta, 1000 de pasta, 1000 de pasta. Para centrar la cámara rápidamente, pulsa el botón L1. A ver, probemos esta arma. ¡Toma! Mola. Pega duro. Vale, cojamos pasta. No, para allá no. No, para allá tampoco. Gírate, gírate. Vale. Aquí más. Vale. Vamos, vamos consiguiendo guitones, investigando el planeta. ¿Tú qué envías a tu perro, cobarde? Vamos, es peor. Si mantienes pulsado el botón L1, apuntarás el desintegrador con más precisión. Y lo que tengo es el desintegrador. Uy, ¿qué es esto? Aquí hay algo. No puedo saltar, no llego. No llego, joder. Qué mierda, ahí hay algo.
Hostia. Uy, eso me mata. ¿Y cómo se agacha aquí? ¿Cómo se agacha? Con un... No, no llego. Tú, que me vas a matar. ¿Dónde vas? Uy, el cobarde. Pues me voy a quedar con las ganas de coger lo que hay por ahí. Que seguro que hay un tornillo. Seguro que ahí hay un tornillo, pero clarísimo. Joder, me equivoco siempre, tío. Vale, cojo la munición. Y sigamos hacia adelante. Sí, Pepe. Bien. Vamos. Callarse es que también es de mala educación mientras haces un walkthrough, porque para eso te pasa el juego tú, ¿sabes? O solo miras cuando te pierdas. Bueno, chavales. ¿Me has intentado morder o ha sido un...? Vale. Ahí está otra vez el helicóptero ese, tío. ¿No? Sí, está ahí. No sé, parece inútil. Un momento. Claro, le podría haber matado apuntando, pero bueno. No pasa nada. Ratchet, ya hemos llegado. Ese es el tipo que vimos en el Infobot, ¿recuerdas? Conoce al Capitán Quark. Tú eres el tío de los robots, ¿no? No, yo en realidad los fabrico. Yo, de por sí, no soy el tío de nadie. Graciosillo. Me cae bien. Se ha levantado chistoso, ¿eh? Todo está claro. ¿En qué os puedo ayudar? Bien, hemos visto tu anuncio en el Infobot. Estabas con el Capitán Quark. Estamos buscándole. Pensamos que nos podrías ayudar. Vuestra lógica es encomiable. Sin embargo, no he visto al Capitán Quark desde que grabamos aquel anuncio. Oye, ¿funcionas con placas madre XP18? Versión 766. No me digas. A lo mejor os puedo ayudar después de todo. ¿Te gustaría actualizarte con un helipack? ¿Helipack? ¡Claro! ¿Helipack? Como es un 766, podría hacer que el amiguete se pusiese a volar en un santiamén. Eso sí, cobraré mi tarifa por el servicio. ¿Tú también? Pero tío, bueno, prefiero el helipack. Bueno, esto no te dolerá nada. ¡Espera! No está sonando muy bien eso, ¿Ratchet? ¿A qué molo ahora? Sí, molas mogollón. De nada. No te jode de nada, pero si te he pagado ya con eso vives 400 millones de años. Prueba a usar la función de mega salto del helipack para subirte a estas cajas. Pulsa el botón R1 para agacharte y después salta. Vale. Vale, mola. Para saltar este trecho, tendrás que recurrir a tu nueva función de salto propulsado del helipack. Cuando estés corriendo, pulsa el botón R1 para agacharte y después salta. Qué guapo. Aquí hay algo seguro. No. A ver. Hay algo, ¿lo habéis visto? Claro, de hecho es por donde tengo que ir. ¿Qué cojones? Un segundo. No, esto es difícil de controlar aunque no parezca, ¿eh? Vale. Hay que subir por aquí. Y ahora supongo que desde aquí, pues vamos. Vale. Prueba a usar la función de planeo de tu nuevo helipack. Salta una vez en el aire. Mantén pulsado el botón R2. ¿Dónde vas, cabrón? Que me matan, que me matan. Tú, que me matan. Tú, que me matan.
¿Cojones? Muérete ya, pesado. Leche. Vale, vamos. Hay que subir por aquí. Qué pesado el tío ese, tío. No morí. No es tan rápido, tío. ¿Dónde vas, habichuela? Oigo algo, ¿eh? Es un perro, ¿dónde? ¡Hostia! Dame pasta, dame pasta. Necesito llegar a 1000. Necesito llegar a 1000. Vale, vamos. Me queda la mitad. Vale, bien. Voy a ponerme esta arma. Vale, consiguiendo pasta. Munición. Vale. ¿Moriste? A ver si me salto algo por aquí. ¡Un tornillo! ¡Uy! ¡Bien, Pepe, bien! ¡Ah! Tu habilidad de mirar todo lo que te rodea te ha servido de algo. No me gusta eso del planeador, ¿eh? ¡Bien! ¡Otro tornillo, chavales! ¡Mola! Bitón de oro. Vale, ahora vamos a tirarnos con cuidado y matar todo esto, ¿no? ¡Ay, que vienen! Vamos. Vení aquí, perrito. ¡Que voy ardiendo! ¿Qué miráis? A ver, conseguir pasta, lo siento. Vale, bien. Y ahora eso. Ya casi tengo pasta para el balanceador. Esto, ¿qué cojones es esto? Buah, hay cosas muy extrañas. Sabía yo que por aquí tenía que haber algo. Hay que ir, si ves todo, si buscas todo el mapa, en principio no tienes que tener problemas. Fallaste. Vale. Aquí ya. ¡Uf! ¡Basta! Hostia. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo lo consigo todo? ¡Ah! Bueno. Vale, ya tengo pasta de sobra. Mola. 1500. Mola esto, mola, 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 mola. Antes he visto por aquí un sitio, pero creo que no es nada, ¿eh? Solo quiero comprobar. No. Pensaba. Sigamos, pues. No sé. Uy, qué peligro tiene esto, No, no. No sabía yo, no me causaba buenas vibraciones. Es un puto tren. Anda, había un infobot. En el fondo. Pues hay que darse prisa aquí, Vamos, muévete, Ratchet, déjame moverte. Vamos, cógete esto y a liarla. Muérete, muérete. Mierda, me dio. Vamos, que escapa. Corre, Ratchet.
Vale. Vamos, cógelo. ¿Es tuyo? ¿Lo cogiste? Eso espero, ¿eh? Más te vale, ¿eh? Por tu vida. Cógelo. ¿Se te ha escapado? ¿Se te ha escapado? ¿Qué coño has hecho? No sé, pero coge esto antes. Más pasta. Vamos. ¿Y el mapa dónde estamos? Estamos... ¡Ah, mira! Estamos al principio. A ver... Estos son minas, tío. Me deja minas antipersona. A ver... ¡Va, cabrón! Ven aquí. Muéstrame, muéstrame. Saludos, presidente ejecutivo Drek. Déjese de saluditos, teniente. Me han informado de que lleva retraso. Debe preparar la cosecha de este planeta para nuestro nuevo mundo. Sí, señor. Como puede ver, todo va según lo planeado. Cuento con usted, teniente. Y como su anterior comandante le puede contar, las decepciones me sientan fatal. Sí, señor. No le fallaré. Ya, le fallarás. Drek está destruyendo otro planeta. Sí, pero si esa es la ayuda que está recibiendo, creo que no tenemos que preocuparnos de nada. No debería subestimar al presidente Drek. Es bastante peligroso. Hay que encontrar al capitán Quark. Mira, ese teniente no parece demasiado duro de pelar. ¡Vayamos a por él solos! A lo mejor podemos convencer a ese teniente para que nos diga dónde está Drek. Eso es otra cosa. También mola. A ver, vamos a por el tornillo de que se necesita el Eric. No, ¿habéis visto lo mismo que yo? Sube. A ver. No, si es que hay gitones encerrados por aquí. Vale, nos queda coger el gancho. Y ir por aquí y coger el tornillo. Está aquí metido. Me acuerdo, me acuerdo. Y ya de paso voy a destruir eso. Ahora verás. ¿Me estoy dando? ¡Ah! ¿Qué te pasó? ¡Muriste! Y te cojo la basura. Vale, ya tengo pasta de sobra. Muy bien, Pepe. Estás en este planeta de puta madre. Ahora súbete aquí. Vale, muy bien. Y aquí tiene que haber algo. Algo especial. Más vale, ¿eh? Que si no, no sé por qué me he vuelto. A ver... Uy, que te caes. No me jodas, que no hay nada, tío. ¿Qué dices? Si para esto vengo hasta aquí... Que me he tenido que volver un poco. Así es, no hay nada. Qué ascazo, ¿no? Pues solo he conseguido un tornillo. Ah, no, a lo mejor con el balanceador hay otro. Pero es raro. Bueno, pues volvamos. Compramos el balanceador y acabamos este capítulo. Un momento, por aquí no hay nada, seguro. Es extraño, ¿eh? No sé. Ni papa. Luego seguro que muchos de vosotros ponéis en los comentarios: el tornillo estaba aquí, el tornillo estaba acá. Pues si me lo decís lo cojo, ¿eh? Aquí que hay trofeos de PS3, seguro que te dan trofeos por los tornillos. No, aquí no. Así que ya sabéis, no dudéis. Si sabéis dónde estáis los tornillos, decírmelo, porque me interesan los platinos de este juego. Porque no serán tan complicados después de todo. Hay que subirse un poco. Vamos. Sube, 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 sube. Vamos, y ahora por aquí. Vamos, llévame. Rápido, rápido, rápido. Tengo zarpas, ¿eh? Joder. Es que en el fondo creo que hay platinos, ¿eh? Bueno, como estamos en Play 3. A ver, gorda. Dame eso. Así me gusta. ¡Estupendo! Seguro que el Capitán Quark siempre usa chismes de estos. ¡Ja! ¡Los hombres de verdad no necesitan juguetitos de esos! ¿Cómo que no? ¡Los dos me ponéis enferma!
¿Se tira un pedo? Oye, en mi cara no te tires pedo. Enhorabuena por tu nuevo balanceador, Gadgetron. Úsalo con los blancos flotantes corrientes como los que tienes cerca. Si no tienes el blanco a la vista, usa el botón L1 para apuntar. Esto es lo que mola. Soy Tarzán, chavales. Soy Tarzán. Oh, ya me voy. Pues nada, no sé dónde estarán los otros tornillos. Estarán escondidos por ahí, tío. Luego, obviamente, a lo mejor, seguramente, mire alguna guía para conseguirlos todos, ¿sabes? Pero eso ya, cuando me haya pasado los tres, enteritos. Así que bueno, chavales, aquí acaba el capítulo de hoy. Otro mundo más. El mundo... otro mundo más. Espero que os haya gustado. Un saludito y hasta la próxima.